Agencias de operaciones de fuerzas militares y policía contra los grupos armados organizados y contra el crimen organizado. En primer lugar, puedo reportar a esta hora que no hay bloqueos en ninguna de las carreteras del país. Se logró la limpieza muy rápidamente de la carretera Panamericana en el Valle Cauca y Nariño. Y hoy, a esta hora, tenemos entonces plena movilidad. Sin embargo, las unidades tanto de policía como de fuerzas militares que hacen la guardia sobre estas carreteras van a mantener su presencia durante unos días más, dado que hay todavía mesas abiertas de conversación y de negociación, tanto en Caldono como en Arauca, una regional en Nariño, otra en Tumaco y otra en Putumayo. Debo registrar aquí 52 heridos de la fuerza pública, 3 de ellos de gravedad, 1 inclusive en cuidados intensivos, 49 policías, 2 soldados y 1 civil. Esto prueba la magnitud de la agresión de quienes quisieron tomarse la protesta legítima para sus fines de violencia. Y rechazo, por supuesto, estos heridos, así como los secuestros que han sucedido de policías en Risaralda y en el Cauca. Hay 49 vehículos afectados, 7 de ellos incinerados, 2 en Buenaventura y 5 en el Catatumbo. Quiero decir también que de estos 49 eventos, 9 han sido reportados ya a la previsora, a la compañía aseguradora, para proceder al reconocimiento de la póliza. También se ha detectado un grave daño ambiental en los bloqueos y concentraciones que se han hecho, en la tala, por ejemplo, de árboles para ser atravesados en las carreteras. Esto afecta a los taludes de las vías. Afecta la seguridad vial, el hecho de arrancar las señales y las vallas de contención en las vías, y contamina. Igualmente, arrojar aceites y combustibles a las vías que contaminan los asfaltos. Entonces, aquí tenemos también una misión de limpieza ambiental en las próximas semanas como fruto de estos abusos con el medio ambiente. Tenemos hoy entonces el reporte de que el abastecimiento de Popayán se ha normalizado, lo mismo el de Pasto. Ese es el informe del PMU. Estaremos alerta en los próximos días para seguir manteniendo la seguridad de quienes quieren protestar, de quienes no protestan y de la propia fuerza pública. Doy ahora una noticia sobre algunas operaciones de fuerzas militares y de policía. En primer lugar, el pasado sábado fue capturado John Jairo Martínez, alias Soldado, responsable presunto en Valencia, Córdoba, a nombre del Clan del Golfo, de la muerte del comandante de la policía de esa ciudad de Valencia, un intendente que salió a tomar su almuerzo y fue asesinado, y de varios otros casos de muertes de policía también sería el responsable. De manera que esta es una captura de gran importancia. Segundo, fue neutralizada una avioneta ayer. Ustedes ya tienen a su disposición las imágenes y que prueba que el sistema de nuestra Fuerza Aérea desde los distintos radares funciona bastante bien. Esa traza ilegal se detecta hasta 90 millas náuticas lejos de Barranquilla.
Hay una plataforma de seguimiento que lo intercepta, se identifica como un monomotor sin matrícula. Las aeronaves A-37 de la FAC lo interceptan y, a pesar de unas maniobras de evasión de esta avioneta, finalmente aterriza cerca a Pibijay Magdalena, donde la aeronave es neutralizada por los A-37. Dos personas salieron huyendo, están identificadas en los videos, y se desplazó allí personal judicial y de la FAC para realizar la consolidación en tierra. Y en el sitio, con junglas, se pudo encontrar la droga que iban a recoger, un total de 400 kilos de cocaína pura. La aeronave quedó inutilizada. Igualmente, ese mismo día, la Armada incautó en Tumaco, en Majagual, 421 kilos de cocaína. Es decir, entre Armada y Fuerza Aérea, ayer prácticamente se incautó una tonelada de droga. Igualmente, la Armada realizó ayer capturas del Clan del Golfo muy importantes. 5 capturas en Tiquicio, Bolívar. Esas capturas fueron hechas por la Armada Nacional con inteligencia de policía, apoyo del Ejército, de la Fiscalía. Se capturaron 5 personas de gran importancia en las finanzas y en la seguridad del Clan del Golfo en Tiquicio. Eduardo José Zabaleta, Pedro Manuel Acuña, Ana Julia Vides, Javier Francisco Yepes, José Francisco Zabaleta. Este es un duro golpe, me dice la Armada, me dice la inteligencia de policía, para el Clan del Golfo en toda esa zona de San Martín de Loa, Tiquicio, Pinillos, Achí, Magangué, hasta Sucre ejercían ahí cierta influencia, especialmente en materia de extorsión y sicariato. Igualmente, las fuerzas militares dieron con la captura de 3 miembros de los grupos armados organizados residuales de las FARC: Mauricio Hoyos Pino, Faiber Antonio Mota, alias Hawin, y Marcela Giraldo, y dieron muerte en desarrollo de operaciones militares a un miembro de esos GAOs, Ferlein Pérez Monroy. Esto se logró en la vía Cartagena del Chairá Paujil, dentro de la campaña contra estas organizaciones, el Plan Orión. Igualmente, se incautaron armas de corto y largo alcance y gran cantidad de munición. Por último, una captura muy importante: cuerpo élite de la Policía Nacional, en coordinación con la Armada del Ecuador, capturó ayer a Aris Giver Caicedo Gutiérrez, alias El Cholo, que es el presunto autor material del asesinato del líder comunitario de Tumaco, Jair Cortés, que recordamos fue un líder que orientó a la comunidad de una manera brillante, reposada, sensata. Esta detención es cabecilla principal también de la red de sicarios del grupo armado del Guacho. Esta operación se hace dentro de la campaña Atlas, el grupo de tarea Hércules y la operación Perseo de la Policía Nacional. Yo quiero agradecer a las autoridades de Ecuador toda su cooperación. Fueron capturados en Ecuador y expulsados de Ecuador en el puente que une las dos naciones, donde fueron recibidos
alias El Cholo y alias El Curandero, que también fue detenido, entregados a la Policía Nacional. Tenían orden de captura por el homicidio en el Alto Mira, como les digo, de Yair Cortés. Con esto no solamente se entrega a la justicia para que sea resuelto por la vía jurisdiccional el crimen de uno de los más connotados líderes de Tumaco, sino que también se le da un golpe, creo, muy importante a las estructuras de sicariato de estas organizaciones de alias Guacho, por quien la fuerza pública está realizando numerosas operaciones. Ahora le voy a dar al general Nieto la palabra para más detalles, pero por el momento me tenían alguna pregunta. Sí. En las protestas ha habido 28 procesos que se han aperturado con 20 capturados por violencia contra servidor público, por obstrucción de vía pública, por uso de armas contundentes o peligrosas contra servidor público, en fin, 20 capturados. Los procesos judiciales del secuestro de nuestros policías en Pueblo Rico y en el Cauca, que son 17 y 4, 21 policías, van a mantenerse por parte de nuestra Policía Nacional. Las armas se han localizado ya 4 de las 8 extraviadas, esperamos tenerlas ya en nuestro poder a esta hora probablemente, y las otras 4 rápidamente que estén también en poder de la policía. Ha habido en eso colaboración de los líderes indígenas de la protesta, pero por supuesto es importante que lleguen rápidamente a poder de la policía. Sobre el robo a la exministra Marta Lucía Ramírez, pues es una situación que lamenta profundamente el gobierno nacional, por supuesto, es una exministra de defensa, candidata presidencial, muy ilustre e importante. La unidad de protección tiene un esquema de un carro blindado y 2 escoltas para la doctora Marta Lucía, que la han acompañado permanentemente. Estamos en la investigación policial de ese hurto, un hurto que se realizó por la parte trasera de su casa, lejos de la vigilancia privada que ella también tiene en su casa, y que tiene ya resultados. En esa zona hemos ya capturado 15 personas pertenecientes a 2 bandas que estaban haciendo esa clase de robos. Estamos en la investigación, en la línea de investigación, si estos capturados tienen algo que ver con quienes hicieron este asalto a la casa de la exministra de Defensa. Ministro, una pregunta. Esta mañana la Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades frente a 778 familias que en Buenaventura se encuentran en riesgo porque hay un nuevo grupo armado ilegal en la zona que ellos denominan la gente del orden. La gente del orden, sí es cierto que la gente del orden se encuentra en Buenaventura, primero, y segundo, ¿qué tan ciertos son todos los puntos que describe la Defensoría con relación al riesgo que está corriendo la población? Pues hemos tomado todas las medidas correspondientes derivadas del CIRIE, del Sistema de Reacción Inmediata, que precisamente reacciona ante informaciones, por ejemplo, de la Defensoría. Eso está en curso, en previsión. Yo estuve personalmente en Buenaventura hace tal vez 7, 8 días, haciendo la revisión de cómo estaba la situación de seguridad, de crimen organizado. Vamos a hacer todo lo posible por darle a estas familias que sienten una amenaza adicional toda la seguridad. En cuanto a la gente del orden, recuerden ustedes que en Tumaco hemos dado de baja por lo menos, ¿dónde está el general Vargas o el general Nieto? Por lo menos a 3 de los que han ido ocupando la jefatura de ese grupo de crimen organizado. De manera que es una organización que, lejos de estar creciendo, más bien está en pleno desmantelamiento. Pero, por supuesto, haremos la revisión con todo cuidado ante esta denuncia de la Defensoría del Pueblo, que, como le digo, es fuente
y muy eficiente y frecuente de las intervenciones del sistema de reacción inmediata. Siga, general Nieto. Muchas gracias, señor ministro. Efectivamente, señor, en el marco de la operación Perseo y en una coordinación importante con la Armada del Ecuador y la Policía Nacional del Ecuador, se logra la interceptación de una lancha en la zona de alta mar de la isla Palma Real, jurisdicción de la ciudad de San Lorenzo, del vecino país, en el cual viajaban efectivamente alias El Cholo y Curandero. Y estos dos hombres, atendiendo a esa coordinación estrecha entre las diferentes autoridades y las autoridades colombianas, se logra que se fueran entregados en las últimas horas por autoridades ecuatorianas a las autoridades colombianas en el puente internacional de Rumichaca, donde se hicieron todos los trámites de captura con el apoyo de Migración Colombia. De esta manera damos avance en toda la acción para esclarecer no solo los homicidios de los diferentes líderes comunitarios que han ocurrido allí en Tumaco, como se ha venido haciendo, sino también para contrarrestar las organizaciones criminales, atendiendo a todas las orientaciones que ha dado el Gobierno Nacional de articulación de capacidades en burbujas específicas que nos permiten tener foco sobre estos delincuentes en ese sector de nuestro país. Dentro de los golpes recientes que allí se han dado en el marco de esta operación, figura la captura de alias El Calvo, líder de la estructura criminal La Gente del Orden, y también de otra serie de líderes delictivos como Víctor o El Diablo, cabecillas del Gran El Golfo, también allí en Nariño. Luego, es un trabajo articulado, focalizado, que viene dando los resultados en el marco de todo el esfuerzo que se está haciendo para contrarrestar la delincuencia en la ciudad de Tumaco y en el sur del país.